vamos a ver lo que es solución de sistemas de ecuaciones de manera gráfica. O sea, ¿cómo puedo encontrar yo la solución de este sistema donde las dos líneas se cortan de manera gráfica, en caso de que se corten? Ahora, cuando hay sistemas de ecuaciones lineales, existen tres posibles soluciones. La primera es, acá tengo mi sistema de coordenadas donde hay una línea por acá y la otra línea fuera acá, son paralelas, entonces este sistema no tiene solución. En este sistema no hay solución, ¿verdad? Porque las líneas nunca se van a cortar entre sí, por lo cual no va a haber solución. Entonces, este tipo de sistema es no tiene solución. Ok, tenemos otra opción, que es cuando tenemos X, este Y, cuando una línea va así, la otra va por acá, entonces se cortan en un punto. Entonces, este tipo de sistema tiene una solución. Tiene una sola solución porque las líneas se cortan en un punto. No se pueden cortar en otro punto porque son líneas y se van a ir separando. O sea, no puede hacer así, no son curvas. Entonces, una sola solución. Y la otra opción es cuando el sistema XY, cuando hay una línea por acá y la otra línea pasa por encima de ella. Entonces, este sistema tiene infinita solución. Infinita solución, porque una línea va encima de la otra, entonces se cortan en todos los puntos, porque es una línea sobre la otra, entonces infinita solución. Ahora veamos a ver estos dos, de cuál de estos tres son. Los voy a borrar para que se pueda apreciar mejor el gráfico. De todas formas, en cualquier momento ustedes pueden darle pausa al video y analizar un poco más lo que se está explicando. Veamos la primera, vamos a graficar y igual a x más 3. Sabemos que 3 es la intersección B. Usamos 1, 2, 3 acá. La pendiente 1 sobre 1, la pendiente 1, entonces 1 hacia arriba y 1 hacia el lado. Y entonces al tener dos puntos pasamos y hacemos nuestra recta. Ahí tenemos nuestra primera recta. Veamos la segunda. La segunda tiene 4 intersección Y, que es por acá. Y tiene pendiente negativa. Es como que fuera menos 1 sobre 1. Cuando la pendiente es negativa, la línea va decreciente, va hacia abajo. Cuando la pendiente es positiva, la línea va hacia arriba. Entonces voy 1 hacia abajo, 1 a la derecha. Aquí está y aquí podemos ver la línea. Ahora, ¿cuántas soluciones tiene este sistema de ecuaciones? Tiene una sola solución porque se corta en un punto, ¿verdad? Entonces tiene una solución. Hagamos otro ejemplo donde, por ejemplo, no tenga solución. Veamos un ejemplo donde no tiene solución. Tenemos nuestro eje de coordenadas X, Y. Vamos a cambiar las ecuaciones, obviamente, para que buscar una que no tenga solución. Es bien fácil, solamente es que las pendientes sean iguales. Vamos a ponerle 3X menos 2 y en la otra le vamos a poner 3X más 3. Por ejemplo, vamos a ver esos dos. Recordemos que la pendiente es el número delante de la X, esa es la pendiente de la recta. Menos 2. Menos 1, menos 2. Aquí está el primer punto, esta es la intersección Y. 3. 3 hacia arriba. Menos 1, 0, 1. Y 1 hacia la derecha. Aquí tenemos nuestra primera línea. Y vamos a ver la segunda ecuación. 3X más 3. Más 3 es el intersección Y. Acá está más 3. Y 3, que es lo mismo que 3 sobre 1, vamos 1, 2, 3, 1 hacia el lado, y tal vez no se pueda apreciar bien el gráfico, la parte de arriba, pero sí son líneas que se ven que son paralelas, que nunca se van a tocar. Entonces, en este caso el sistema no tiene solución. En este caso el sistema no tiene solución. Veamos un último ejemplo donde el sistema tiene infinita solución. Vamos a cambiar las ecuaciones
Ay, ¿cómo es el rey? Ok, en el primer caso tenemos que 1.5. 1, 2, este es el 1, este es el 1.5, está en el medio. De aquí bajamos 1, sería una unidad al 0.5 acá. Y 1, 2, 2 hacia la derecha. Aquí está nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, ¿verdad? Unimos los puntos y podemos ver nuestra primera línea. En el segundo caso, yo tengo que hacer un despeje para graficar esta ecuación. Este 2 que está multiplicando, yo lo paso a dividir, y es igual a x más 3 sobre 2. Entonces tengo que y es igual a 1/2 de x más 3 sobre 2. Que 3 sobre 2 es lo mismo que 1.5, por lo cual se va a encontrar aquí mismo. Bajo 1, 2 hacia el lado, aquí está, y podemos ver que la línea está sobre la otra línea. Entonces en este caso tiene infinitas soluciones.